Pues sí, informarle al pueblo, ¿verdad?, de Olanchito, también Arenal, Jocón, que estamos manejando los tres municipios, que el día viernes vamos a estar en el Instituto María Dilma Quesada de Martínez, entregando 5.000 lempiras a cada club ambientalista que tenemos en los centros educativos. Ya están por confirmar dos colegios que vienen de Jocón, Armenia, El Locote, Olanchito, el Jacobo de Cárcamo de Arenal, donde gracias al alcalde, ¿verdad?, y a su buena voluntad, nos va a entregar 5.000 lempiras a cada club para que estos puedan ser depositados como capital semilla, para que cada club haga actividades que vayan enmarcadas al cuidado del medio ambiente. ¿Cuántos son los clubes ambientalistas beneficiados? Bueno, en este caso son 8 clubes ambientalistas beneficiados. Tenemos más, pero con ellos hemos estado trabajando casi 2 años y merecen que les apoyemos con esto. Esto estaríamos redondando en unos 40.000 lempiras que se estarán entregando el día viernes. Así es, ¿verdad? Agradecerle, como le repito, al alcalde, su corporación municipal, por el apoyo que nos están brindando. En otro orden de cosas, ¿cómo estamos en actividades de reforestación, celebrando el marco del 30 de mayo, Día del Árbol? Bueno, informarles que el ministro de Educación, ¿verdad?, viendo la problemática en que estamos con el medio ambiente, ha designado una semana que se llama Semana de los Recursos Naturales. Ahora ya no solo tenemos el 30 de mayo, que como normalmente ese día es el único día que plantamos, ahora no, ¿verdad? Ahora, a través de los técnicos ambientalistas, estamos viendo cuáles son las mejores fechas para plantar el árbol. Ahora es cierto de que el 30 de mayo es Día del Árbol, pero recomendamos que si no hay un clima favorable, no plantemos un árbol, porque es una planta que está perdida. Con los cambios climáticos hemos visto que muchas veces sembramos la planta, pero incluso el alumno o el maestro se olvida de volver a donde plantó la planta y esta se pierde, y eso no es lo que queremos. Nosotros como institución responsable estamos viendo de que el clima sea favorable para la planta, que la planta sea de acuerdo al clima sembrarla, ¿verdad? Nosotros estamos realmente preocupados con lo de la plaga que está atacando los bosques y estamos apoyando ya un vivero, ya tenemos un vivero en la parte alta, tenemos un vivero junto con el CURBA y otras instituciones como AJASPI, así de verdad, y estamos haciendo viveros en todas las instituciones donde estamos. Precisamente, actividades de exposición, concursos, declamaciones, canto, canciones apropiadas a lo que es el árbol o el ambiente, ¿van a llevar a cabo? Pues sí, mire, esa es la mística, esa es la misión en realidad de los clubes ambientalistas, que ellos se van a dedicar a que en cada institución haya actividades, y no solo la Semana de los Recursos Naturales, durante todo el año, que hagan actividades que nos ayuden a proteger el medio ambiente. ¿Esto posterior a la entrega de este fondo se llevará a cabo esta actividad? Así es, incluso ellos ya están trabajando desde que comenzaron el año e hicimos el campamento, ellos están formados para cuidar el medio ambiente. Xenia Romero, quien es la coordinadora del Centro Regional de Educación Ambiental CREA, dándonos a conocer sobre el subsidio que se entregará a clubes ambientales del sector en el Colegio María Dilma Quesada de Martínez, precisamente donde, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Arenal, serán 8 los clubes ambientalistas beneficiados, donde redonda 40.000 lempiras de entrega de estos fondos. Con la cámara de Renan Vázquez, Ramón Díaz, Noticieros, Canal 23.